Entonces dije que yo les hacía el tour por todo eso, que no se pusieran por ahí a botar la plata en esas agencias que no son sino caras y malucas, hermano. Pues, oye, y eso es una cosa, era para todo, hermano. Pues, no ha terminado uno de disfrutar lo que está viendo. Y ya están encima que vámonos, que nos va a coger la tarde. Claro, como ellos ya están mamados de hacer el mismo recorrido, pues. Oiga, esa vez estaba yo almorzando y que no, que ya hay que seguir, que tenemos que continuar. Oiga, me tocó atarugarme eso y meterme un pedazo de carne y las tajadas en el bolsillo y seguírmelas comiendo en el bus. Oye, muchos canzones, hermano. Ma, pero sí se acuerda que fuimos cuando yo estaba chiquito, que fuimos. Sí. Allá donde. ¿Se acuerda que allá? Hey. ¿Se acuerda que subimos allá? Sí, que subimos allá donde. ¿Dónde el tío Darío? ¿Qué es? Ay, sí, mijo, que bajaron de allá en la. Que bajaron. Sí, ma, sí, eso, sí. ¿Sí se acuerda, ma? No, mijo, yo no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo más. ¿Sí estaremos hablando de lo mismo? No, y para saber, mijo, si usted y yo hablamos más que un perdido recién encontrado, mi querido. Cuando yo a veces me quedo aquí sola. Yo sigo hablando prácticamente. Yo hablo todo el día. ¿Se acuerda el fantasma del patio? Se aburrió y se fue que porque yo no lo dejaba asustar. Venía y se me paraba al lado. ¿Y qué hacía yo? Pues ponerle conversa. Yo le decía, ¿y usted qué hace parado ahí como un bobo? Y se aburrió que yo a toda hora poniéndole conversa. ¿Qué es esa falta de respeto con su labor? Entonces se fue. Que la otra semana volví a quedarse fin de semana. Se fue para la finca y allí enseguida a descansar. Allá me volé a la mano a cada rato, salamero. Y allá no lo quieren. Eso a cada rato salen esos culicagados corriendo espantados. Que un fantasma, montañeros tan bobos. Ay, mijito, pero qué alegría. Entonces te vas de paseo con tus amigos tuyos. Tus amigos, nani, pa' lo bueno. Y vas a visitar a tu tía Gloria. Deberías pasarte por donde tu papá esta semana salió de aquí para arriba, para la finca, que a darle vueltica al café. Sí, ma, un paseo largo, ma. Sí, hágale, que yo paso a saludar al viejo. Oye, ma, ya me voy a cerrar el local y a recoger a estos encurumidos. ¿No le quedó el muercito por ahí para llevarme por ahí de sobra para llevar? Sí, mío, tráete una bolsita para empacarte las cocas con el almuerzo. Sí, ma, yo me vine fue preparado. Ay, mijito, pero eso está muy pequeño. Ay, no le cabe lo que le voy a empacar. A ver, ¿qué será que empaco? ¡Ya sé! Don Ernesto, ¿y usted qué? ¿No ha empacado maleta? ¿No va a ir? Tranquilo, mijo, tranquilo. No se preocupe por mí, mijo. Yo con eso no cojo lucha, mijo. Yo hace rato empaqué maleta, vea. Yo metí unos calzoncillos entre unas medias y sale, vea. ¿Para qué más, mijo? Yo no necesito nada más. Esta ropa que tengo aguanta todavía. ¿Qué me voy yo a poner a complicarme con más ropa, mijo? Por allá, no, sos un encarte, mijo. Déjeme ver las noticias, mijo, que yo ya empaqué. Bueno, si nos vamos a ir de vacaciones, debo estar listo para convertir mi cuerpo en una escultura caminante. Mi cara ya es perfecta. Ya solo es cuestión de mejorar el cuerpo. ¿Por dónde empiezo? Bro, me vi con una vieja anoche, ¿puedes creer que le pedí miti miti para la gasolina y me hizo caras? Bro, me blanqueó los ojos, man, repasada, bro. O sea, no me hizo caras cuando le dije que pagáramos mitad y mitad al parqueadero, pero sí me hizo caras en la mitad y mitad de la gasolina. Man, o sea, el descaro, bro. ¿Con qué anda entonces el carro? Bro, todavía tiene el privilegio de salir con todo esto. Y se queja y revira. Bro, esas nenas no saben lo que es la exclusividad. ¿Qué tal me veo, bro? Estás regio, bro. Te ves increíble, rey. Hola, chicos. ¿Ya terminaron con esa mancuerna? Necesito usarla. Hola, nena. Claro, toma. Vámonos, bro. Hay que ir a hacer espejo 30 minutos. Ok, mis seguidores. Nuevamente en nuestra rutina de hoy. Como ustedes son pobres y no tienen acceso a un gimnasio de calidad con máquinas decentes, donde no corren el peligro de cortarse y morir engangrenados o de alguna infección, pueden verme a mí. Esto es una mancuerna de 5 kilos. Ustedes en sus casas pueden usar un ladrillo de alguna pared de las que imagino que tienen en construcción hace ya bastante. A las personitas que están preguntando por este conjunto deportivo, me lo enviaron desde Inglaterra. Era el que usaba la reina Isabel. Pero no se preocupen, yo sé y entiendo con todo mi corazón que ustedes ni en sueños tendrían acceso a algo como esto. Pero eso no afecta en la rutina que ustedes harán. Ustedes pueden seguir usando la pantaloneta de su marido y la blusa de Pintuco. Eso es lo de menos. Ante toda la actitud.
No, no deben exceder la rutina de hoy. Por ejemplo, yo soy completamente natural y estoy totalmente tonificada. No debo abusar del ejercicio. Ustedes tampoco, sin importar la forma extraña en la que tengan su cuerpo. Dudo que ustedes lleguen a esto, porque yo tomo vitamina que conseguí en Japón hecha con uñas de panda y pelo de dragón. Pero que eso no las detenga. Todas podemos, siempre unidas. Ustedes en sus casitas pueden hacerse el batido de banano con leche y huevos. ¡Ánimo! Y vamos con la primera rutina. Un momento, fallas técnicas. Continuemos. Como les decía, deben completar su rutina de hoy. De lo contrario, no les va a funcionar a largo plazo. Yo las dejo. Nos vemos mañana nuevamente. Muy bien, ahora de compras. Los zapatos que compré ayer ya hoy se vencieron. ¡Una! ¡Dos! ¿Qué está haciendo? Cara, parce. Estoy haciendo cara. ¡Ay, idiota! ¡Ay! ¿Por qué me pega, tarado? ¿Qué quiere? ¡Déjeme hacer ejercicio! Es que ya nos tenemos que ir. ¿Usted ya empacó maleta? ¡Uf! Hace rato, parce. Pues unos calzoncillos entre unas medias y sale pa' pintura. ¡Ave María mío! ¿Pero usted qué lleva llevo mi piedra, Roque, hermano? Papito, ¿y vos empacaste sacos para el frío? Toma. Lleva también esta cobijita. También lleva esta ollita por si van a hacer comida en el camino. Este exprimidor. Lleve el air fryer. Tenga. Aquí les empaqué una bobadita por si les da hambre. Oye, mamá, ¿no tiene otra cosita por ahí? Usted nos está mandando de trasteo, ¿eh? Pues. Doña Adel, ¿de dónde saca tantas cosas? Parce, es un misterio. Son sus superpoderes. Y eso que no la ha visto encontrando lo que uno le pida. Es como una variante del poder de Don Berriondo, pero sin cobrar. Su mamá es como su raíz. ¿Encuentra lo que uno le pida? Sí, mire. Doña Adel, mira, usted ahorita que entró a la casa, ¿no vio de casualidad mis audífonos? Es que no los encuentro. Sí, papito, esto es... Parce, estos audífonos se me perdieron el año pasado y los boté en el trabajo, no aquí. Ella simplemente tiene el superpoder de encontrar todo lo que uno le pregunte. Nah, es solo coincidencia. Quizá a usted le pareció que los botó en el trabajo, pero mínimo fue que los refundió por ahí en la casa. ¿Qué? ¿No cree, parce? Pille. Doña Delmira, ¿de pronto ha visto, no sé, mi guitarra? Sí, papito, aquí está. Estaba debajo de su cama. Mis pantuflas de Bob el Constructor. Mi tetero de cuando yo era bebé. El cordón derecho del zapato izquierdo de uno de los zapatos cuando estudiaba en 11. Mi cargador nuclear edición 3050 con radiación de Chernobyl y 4 puertos USB para minar criptomonedas y vender NFTs impulsado por 5G y lágrimas de Elon Musk. ¿Sí? No tiene acabadero. A ver, doña Delmira, ¿ha visto mi iPhone 13 Pro Max? Sí, papito, es que usted es muy descuidado, véalo. Doña Del, ¿ha visto mi loción de Cars de cuando yo era niño? Mírala, papito. Ya sé, doña Del, ¿ha visto a mi novia? Una que es así muy bonita y sexy. Claro, mijo, véala, ahí está. Hola, pingüí. Ay, no estaba preparado para esto. ¿Y qué más? ¿Cómo has estado? ¿Aún cumples años el mismo día en el que naciste? Oye, de verdad lo lamento. No eres tú, soy yo. Perdón. ¡Espera! ¡No! Ah, no, papito bendito, pero es que usted ni moliéndole la carne, mi querido. No, qué pecado. Que lo diga yo, que lo diga yo. Que...